El año 2018 significó el más exitoso a nivel deportivo para Yareli Acevedo Mendoza, la joven promesa del ciclismo de la UNAM. Luego de una destacada participación en la Olimpiada Nacional con 3 medallas de bronce y una más en el Campeonato Nacional Juvenil, la alumna del CCH Vallejo fue convocada a la Selección Mexicana de Ciclismo para representar al país en el Campeonato Panamericano Junior que se celebró en Bolivia. Ahí logró 4 medallas, una de oro, 2 de plata y una de bronce. Mejoré mi actuación de la Olimpiada pasada de una medalla de bronce a 3 medallas de bronce y luego participar en el Nacional Juvenil, una medalla de bronce y luego que me digan que siga entrenando porque puede ser que esté seleccionada, entonces muy contenta porque se logró el objetivo, ser primero seleccionada y ya después cuando al competir y sentirme fuerte contra las demás y poder ganar algunas medallas, pues mucho mejor. El plan original en el Campeonato Panamericano Junior era competir solo en 3 pruebas. Pero ya en la competencia, Yareli Acevedo aceptó el reto de competir en una más, en la cual logró medalla de bronce. Sí, iba pues la prueba OVNI porque esa prueba solo la corrí una vez en la Nacional Juvenil donde obtuve mi medalla de bronce y la prueba por puntos, que es mi favorita, y la prueba ruta. Iba a correr yo solamente 3 pruebas. Al llegar allá, el entrenador, Israel Mata, fue a inscribirnos porque éramos 3 compañeras. Entonces, llegó y nos dijo, nos planteó el plan. Y me dijo, tú vas a correr puntos, OVNI, ruta, ¿y qué te parece la Madison? Ya están inscritas, pero tú bien. Y entonces dije, Madison, ¿con quién? Y ya me dijo, con una chava de Nuevo León. Yo le dije que sí. Son 11 años relacionados con el ciclismo desde que Yareli Acevedo acudió por primera vez a una competencia infantil en la cual se enamoró de este deporte y fue impulsada principalmente por su padre para comenzar a practicarlo. Ahora, afirma que la práctica del ciclismo le ha dejado múltiples enseñanzas que trascienden más allá de un óvalo o de una ruta. Sí me ha dejado muchas experiencias para la vida, así como aprender a perder y aprender a ganar. Y también que nadie me va a regalar nada en esta vida. Ahora la ciclista Auriazul se prepara para cumplir otros objetivos como ser campeona nacional de la Olimpiada, mejorar su actuación en el Campeonato Nacional Juvenil y volver a ser seleccionada nacional. Al mismo tiempo, disfruta de ser ganadora del Premio Universitario del Deporte 2018 en la categoría de Mejor Deportista. Pero muy contenta porque me dijeron, ¿conoces a Yareli Acevedo? Y yo, me suena, pero... Y me dijeron que era ganadora del premio, entonces me sentí muy contenta porque el primer año que me postularon, pues lo pude lograr. Me dijeron que la competencia fue dura porque también hubo otros panamericanos que habían ganado, entonces me siento muy contenta.